Atención amigos, la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, eliminó el polémico contrato de $100,000 más impuestos por servicios de alimentación. A ella le exigen que renuncie. Una vez más, Guadalupe Llori evitó responder a las preguntas de la prensa. Horas antes, en una entrevista con la televisión legislativa, confirmó que decidió poner fin al polémico contrato que incluía desayunos de hasta $24 y cenas de $50. He decidido que se oficie a la Contraloría General del Estado para que se realice una auditoría. Contó además que pidió que sus colaboradores pongan a consideración sus cargos. En la lista están los tres funcionarios que salieron a defenderla. Responsabiliza a Fernando Villavicencio de ser el promotor de una campaña de desprestigio en la Asamblea. Cuestionó su título profesional y lanzó una denuncia. Una denuncia por extorsión que incluye cuentas bancarias. Parece que en la Asamblea tenemos nuestro propio Chucky. Villavicencio respondió: mi hijo me dice Capitán América. Es la primera vez que da la cara. Ella es la que tiene que responder al país por las glosas. No se quedó ahí y dejó una advertencia a la presidenta Llori. Le doy 24 horas a Guadalupe Llori para que vaya a la fiscalía y presente la denuncia. Así que señora Llori, duerma con Chucky. Muchas gracias. Solo minutos después y ya con una asamblea llena de denuncias y advertencias, Marlon Santi, coordinador de Pachacuti, salió en defensa de Guadalupe Llori. Fernando Villavicencio, ¿a quién yo le di asilo político en mi comunidad Sarayaco cuando estaba perseguido? Y no debe ser mal agradecido. Guadalupe Llori respondió también sobre el reembolso que solicitó de $600 por el hospedaje y alimentación en Guayaquil. Y habló de los masajes que ella y sus invitados supuestamente recibieron en un spa en el Tena. En la Asamblea Nacional hubo una limpia con ceremonia indígena. Ante la falta de explicaciones solo queda apostar por la renovación de energías. Cristian Hidalgo, TC Televisión. Lleno de mentiras.